Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. El enoturismo, enoturismo o turismo enológico es aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vinícola de una determinada zona. Está directamente relacionado con otros tipos de turismos, como el turismo gastronómico, cultural y de la salud y también de la belleza. Los turistas conocen cada zona vinícola, las bodegas y el atractivo y el proceso de elaboración del vino a través de la degustación de sus vinos y la visita a las bodegas y viñedos. Este es el tema de hoy, el enoturismo. Y justamente lo trataremos con una especialista en ese tema, que es la ingeniera Denise Ortiz. Es profesora de aquí de la Universidad Técnica del Norte, de la FACAE, y tiene dos maestrías, radicada muchos años en España. Buenos días, ingeniera, qué gusto tenerla acá. Muy buenos días, Julio Miguel, encantada de estar aquí en su programa. Mire, Denise, usted que ha estado en Europa y acá en el Ecuador, hay una explicación probablemente del clima, una explicación histórica sobre por qué nosotros no producimos vino y no tenemos olivares, porque cuando llegaron los españoles, trajeron las uvas acá, los olivos, inclusive aquí en este barrio donde está la Universidad Técnica del Norte, se llama El Olivo, por los olivares, ¿cierto? Pero no hemos avanzado mucho en la producción y no somos un país vinícola. ¿Cómo puede ser Argentina, cómo puede ser Chile, de los países latinoamericanos? Bueno, específicamente en este caso es por el clima y el suelo. Cuando los españoles llegaron aquí al Ecuador, trajeron las cepas, ¿sí?, de vino, pero lamentablemente no surgieron. Según la investigación que he realizado en Salinas, tenemos entendido que sí hubo un viñedo, que sí se produjo ahí vino, pero aquí no en Imbabura, Salinas. Sí, aquí en Imbabura, pero no de alta calidad. Sí, entonces específicamente es por eso, por el clima, por el suelo, incluso porque tampoco las personas estaban acostumbradas a ese, era un nuevo producto que se introducía aquí, entonces claro, no sabían cómo tratarla. Entonces vino algunas plagas, entonces la planta no germinó. Sin embargo, Guayas, aquí por el sector de Cotacachi, se produce una cantidad de un vino artesanal donde yo voy, solicito que en la botella pongan mi nombre, Julio Miguel, y le ponen el vino. Claro, son vinos artesanales, sin mayor tecnología, ¿no es cierto? Bueno, hay un caso llamativo actualmente, que es el de Dos Hemisferios, que ellos sí lograron, obviamente, adaptar a la planta, al clima que tenemos, en este caso, en San Miguel de Morro, por playa, cerca de Guayas, está ubicada ahí el viñedo, pero ellos sí tuvieron al principio muchísimos problemas, no pudieron producir un vino de calidad como lo hacen actualmente. Actualmente sí, trajeron tecnología europea y ellos pueden ya tener sus vinos de alta calidad, incluso han ganado algunos premios. Lo que pasa es que el vino está ligado a la historia de la humanidad, sino que nosotros relacionamos el vino con el vino de consagrar. Exacto. Que hasta las monjitas de determinados conventos lo procesan para la celebración de la misa, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, los jesuitas fueron los que trajeron un vino en específico en Chile, llevaron el pajarete, que es un vino tradicional en Chile con denominación de origen. Es un vino dulce y al principio era un vino de consagrar, pero posteriormente ya se hizo un vino tradicional en ese país. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos esa cultura del vino aquí en el país. Y como vamos a ver luego, el vino tiene grandes propiedades, si se lo considera medicinal, ¿cierto? Algún momento conversaba con un amigo que es historiador, es Juan Carlos Morales, y él me decía, lo que pasa es que la corona española, ¿cierto?, tenía sus monopolios. Entonces dice, bueno, aquí son más aptos para la textilería, entonces que aquí se produzca textiles. Y se llevaron a Europa, digamos, se llevaron a Perú, donde hay más producción de vino que nosotros, en Perú, en Bolivia, ¿no es cierto? En Perú y Bolivia. En sus estudios que usted ha realizado, ¿qué encuentra en Perú y en Bolivia? Tienen más producción que nosotros. Perú y Bolivia tiene vinos con denominación de origen. ¿A qué me refiero con denominación de origen? Para que un producto, en este caso agrícola, tenga esta denominación, necesita tres aspectos. Primero, que sea de la zona, de la región. El segundo, en este caso, que
se produzca en esa zona, en esa región, que su transformación, su elaboración sea en esa zona, y luego también, bueno, otras características particulares, como pueden ser aspectos naturales o de la fabricación de los seres humanos cuando fabrican, tengan una manera tradicional de hacerlo. Entonces, estas tres características dan al producto una denominación de origen. Entonces, en Bolivia tenemos esa clase de aspectos, se producen esa clase de vinos con esa denominación. No, ellos tienen Bolivia, que es el país de América Latina con mayor índice de desnutrición. Uh-huh. Ellos salieron de la desnutrición a base de quinoa, procesando la quinoa y el chocho, punto. Exacto. Por supuesto, con otros aderezos como panela, uh-huh, y ¿no? algunos ingredientes para que los niños se liguen al consumo de estas barritas de quinoa. Pero claro, al hablar de vino también tenemos que hablar, esta cultura vinícola viene de Egipto, de la Mesopotamia, desde 4.000 años antes de Cristo. Sí, tiene una historia arraigada, y si nosotros vemos en la Biblia, tenemos algunos aspectos de la Biblia que habla de vino. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos si hablamos también de la antigua Grecia, de Baco, que es el dios del vino. Claro. Entonces está muy relacionado, hay incluso muchos estudios que relacionan la historia y el vino, la relación que tienen, cómo se entrelaza, sí, es muy, muy interesante. Y usted está hablando de las deidades del vino, porque el Baco es el dios del vino, ¿no? Pero ese es de los romanos, porque en cambio los griegos tenían Dionisio. Dionisio. Uh-huh. Tenían deidades relacionadas con el consumo del vino. Sí, siempre. Uh-huh. En toda la historia, incluso los egipcios han encontrado vasijas en donde ellos guardaban el vino. En ese entonces y actualmente también es algo muy interesante que el vino no ve de clases sociales. En cambio, por ejemplo, aquí en el Ecuador piensan que el consumo de vino está relacionado con posición social y todo. En Europa no, todas las personas beben vino. No, y España, por ejemplo, ya elabora vinos para niños. Sí. Que no tengan contenido alcohólico. Uh-huh. El extracto de la uva, imagínense las propiedades vitamínicas y energéticas y que mejora la circulación, tiene muchísimas propiedades para los niños. Lo que pasa es que no hay el proceso de fermentación para que no se haga muy alcoholizada la bebida, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, exactamente. En este caso, el vino es considerado en la dieta mediterránea. Claro. Está considerado en la dieta mediterránea. Y considerado como una medicina, uh-huh, el vino, muchas veces, el tinto, que ya vamos a ver, el vino tinto, blanco, uh-huh, rosado, el vino tinto y el aceite de oliva, que es considerado medicinal, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que pasa es que, miren, Denise, comer es una necesidad. Uh-huh. Pero comer inteligente ya es un arte, es un arte. Yo le conversaba antes de entrar al set, este fin de semana, justamente donde usted conoce, la libélula, acá en el Tejar, uh-huh, es una propiedad del doctor Gustavo Andrade, con su pareja, la señora Jenny Esteves. Ya vivió muchos años en Italia, y nos invitó a degustar 7 platos, tipo gourmet. Uh-huh. Todo ese toque hermoso, porque es un arte que se da en la libélula, y la próxima semana justamente le voy a invitar a ella. Uh-huh. El toque fue el vino rosado, de buena calidad, porque primero ese vino rosado no tiene que estar fermentado, tiene que estar en su punto, ¿no es cierto? Claro, depende. En este caso vamos a hablar primero, por ejemplo, de la uva. ¿Qué es las variedades de uva que existen? Uh-huh. Por ejemplo, para la elaboración del vino tinto, tenemos las uvas del Pinot Noir, tenemos Syrah. En cambio, en variedades de uva blanca, tenemos el Verdejo, tenemos también el Palomino, son variedades de uva blanca. Pero el tono del vino no es que le dé la uva, sino los ollejos. Los ollejos, en este caso, son los que le dan aquel aroma, aquel coloración que tiene el vino cuando se produce, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se quiere producir un vino, debemos entender también el proceso de elaboración del vino. Tenemos primero la vendimia, que es la cosecha,
Luego tenemos en este caso el estrujado, que es el aplastar la uva, la fermentación, hay dos tipos de fermentación, la fermentación alcohólica y la maloláctica, ¿sí? Luego tenemos en este caso ya la reducción de los grados del alcohol, la crianza, que es en este caso cuando están en las barricas, y posteriormente el embotellamiento. Entonces, todo el proceso del vino es el que va a darle esa calidad, dependiendo, por ejemplo, todas las sustancias, si está en una barrica de roble, el roble tiene muchísimos componentes que le van a dar ese sabor, esos distintos aromas, entonces esa característica propia que tenga cada uno de los vinos. Entonces ya le digo, depende de cómo haya sido elaborado el vino para que se extraigan todos esos componentes que le van a dar esa característica. Porque si hablamos de esa cultura mediterránea que es, hace que la gente europea, española, tengo una esperanza de vida mucho más alta, es por su alimentación, sí. Su alimentación. Entonces, ¿por qué hay esa cultura? Entonces, nuestra cultura es comer hidratos de carbono, arroz, papas, empanadas, ¿entiende? Tres hidratos de carbono en un plato y una gaseosa de 2 litros para la familia. Entonces, es una cultura que hay que cambiar. Sí. Porque si nosotros consumimos gaseosa, allí es una botella de vino. Por supuesto que es mucho más barato. Es que saben de las propiedades que tiene el vino. Existen muchos estudios que hablan sobre la importancia del consumo moderado, en este caso, claro, de vino. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, ellos saben que tienen propiedades incluso anticancerígenas, sí. Antiinflamatorias, reduce los cálculos renales. Entonces, por eso ellos consumen el vino. Obviamente, una copita al día es excelente. Exacto, es ¿sí? medicinal. Por lo que usted dice es cierto, como usted es un especialista en ese tema, el vino tiene resveratrol. Y científicamente el resveratrol tiene polifenoles. Exacto. Y alarga la vida de las células. Ajá. Si alarga la vida de las células, entonces, ¿qué pasa? Es anti-age, anti-vejez, ¿no es cierto? Entonces, además de mejorar la circulación, inclusive está comprobado que esa copita de vino diaria es anticancerígena, sí. Reduce las células tumorales. El azúcar, el diabetes. El azúcar también. En la diabetes. Entonces, esa cultura hay que fomentarla. Claro, algún momento, los argentinos, que para mí, Chile y Argentina son buenos productores de vino, ¿no es cierto? Excelente, el clima es. Pero en su especialidad, corríjame si estoy equivocado, para mí el vino argentino es mejor que el Chile. ¿Por qué? O sea, la calidad del vino que tienen ellos a nivel mundial lo ponen inclusive como un nivel competitivo con, con Europa. Manda también la tecnología, manda también el procesamiento. Usted que cuando hace la ruta del vino encuentra en qué recipientes está. No es lo mismo tomar un vino en un cartón que en una botella de vidrio. Tiene que ver esas bodegas, a qué temperatura, exacto. Si es de roble o no es de roble, o porque también aquí la química influye. Yo puedo añejarlo más rápido con químicos, ¿no es cierto?, que dejarlo reposar en roble. Entonces, para usted es mejor el chileno, porque usted estuvo mucho tiempo en Chile. En este caso estudié muchísimo sobre los vinos chilenos, entonces me llamó mucho cómo lo ven al vino. Ellos lo ven como su vida, forma parte de su vida, de su cultura, de su identidad. Entonces, yo creo que ellos consideran de una mejor manera al vino que el argentino. Pero tengamos en cuenta esto también. Por los años 80 hubo la epidemia de la filoxera que acabó con muchísimos cultivos de viñedos en Chile. Entonces, ellos tuvieron que traer nuevas cepas desde Europa, ¿sí? ¿Y por qué no pidieron a los argentinos? Por esa riña que la tienen. Esa rivalidad. Exactamente. Trajeron de España, de Italia, de Francia, unas nuevas cepas para que se pueda adaptar. Por eso hay una variedad de uva que se llama la Moscatel de Alejandría. Yeah. Y que está, en este caso, ya en los viñedos chilenos. Hay una variedad de uva, la uva país, sí, que es propia, en este caso, de Chile, y esa no se perdió. Pero muchas, ya le digo, en los años 80 hubo esta epidemia que arrasó con la mayoría de viñedos. Y ahí bajó bastante el nivel de producción de vino en Chile, sí. Más no en Argentina. Y lo,
Lo importante de Chile también es que le hacen más popular el consumo del vino al envasarle en cartón para abaratar costos. Usted encuentra Clos de Pirquet y vinos que están al alcance de la población, porque aquí, en nuestro país, por los impuestos es muy costoso el vino, es caro. Sí, es caro, es muy, muy caro aquí en el Ecuador el vino. Pero bueno, algo que me llama la atención, dice que el vino de cartón, hay vinos de cartón de muy buena calidad, ¿sí? Que se han comparado con vinos embotellados, ¿sí? Los de cartón sí son de muy, muy buena calidad, entonces tampoco hay que menospreciarlos a ellos, son de buena calidad. Por eso le comentaba al principio, el vino en Europa no ve de clases sociales. Entonces el vino, hay vinos que valen 1,50 € y que son de muy buena calidad. Una botella grande de 1 litro, 3 euros, uf, y de buena Y de calidad, buena buena calidad. calidad. Yo estuve hace poco tiempo en España y es para disfrutar, y también tienen botellas familiares de 2 litros, o sea, es para Y en todos los para todos hogares hay lugares. una botella de vino. Ahora, en su especialidad, usted va enseñando, porque si yo estoy de la mano con usted en un enoturismo, usted me va a indicar hasta la arquitectura de las bodegas, el entorno, el procesamiento, la cosecha, el embotellamiento, y me va a indicar una degustación con determinados alimentos, que es parte de la gastronomía. Entonces, ¿cómo se fomenta el turismo? ¿Cómo se dinamiza la economía con este enoturismo? El enoturismo es un turismo basado, bueno, se enlaza con otros tipos de turismo, el turismo cultural, el turismo gastronómico. Específicamente cuando uno llega, en este caso, a un viñedo, lo primero que le explican es las variedades de uva que tienen en ese lugar, cómo se ha plantado, cuánto tiempo tiene la uva, cuál es el periodo de crecimiento. Posteriormente pasamos, ¿no?, a ver todo el proceso de elaboración del vino y es algo muy interesante porque nos van explicando cada uno de los componentes que han ido añadiendo, por ejemplo, o cuáles son las propiedades organolépticas del vino para poder ver, ¿sí? En este caso, para poder degustar y saborear todas estas propiedades. Y luego al final, el toque final, como la guindilla del pastel, es el maridaje, ¿sí? Probar una serie de platillos y degustar los vinos que se producen en esa bodega, ¿sí? Estuve hace 2 años en bodegas Muga, ¿sí? En Haro, que queda en España. Entonces ahí nos demostraban con gran amor, eso es lo que me gusta a mí del enoturismo, con gran amor y pasión por lo que hacen. Porque allí es o sea, una cosa es tomar el vino y otra cosa es ver cuál es el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí en el Ecuador, Dos Hemisferios es una empresa que tiene muchísimo potencial y que debería hacer estos recorridos. Tengo entendido que hay una empresa, Chaupi Estancia, ¿sí? Que queda por Yaruqui, que sí lo hace. Sí, tiene una producción de vino normal, pequeñita, pero sí lo está haciendo. Entonces, esto creo que puede potencializarlo, pero necesita más promoción, necesita que la gente lo vaya conociendo y sacar ese paradigma, ¿no? De que el vino es solo para personas que saben de vino. No, no, no. No es así. No es así. Y una ligera nociones básicas. Usted me decía por qué le gusta el vino argentino. ¿Sabe por qué? Le va a conversar. A mí me encanta el tango y la milonga. Entonces. Y hasta algún momento formaba parte de un grupo musical donde cantaba tangos y milongas. Y me encanta en algunas reuniones cantar tangos y milongas. Entonces, cuando usted se va al señor tango, bueno, Argentina que tiene muchísimos Sí. lugares para tango. Entonces, usted estar escuchando los tangos que le gusta de Gardel y con una botella de vino, eso es otra cosa. Entonces, esa pasión mezcla música. Lo que pasa es que el tango y el vino sacó de la crisis argentina, Sí. una crisis económica, fomentando el turismo, la gastronomía, porque las mejores carnes de América Latina, Están allí. Argentina, ¿no es cierto? Y con un buen vino salió de la crisis Argentina en base a la gastronomía de sus carnes, que son muy buenas, y de sus vinos. Entonces, esa pasión, sumar esas emociones, ese sentimiento del tango y milonga junto al vino,
Me parece que es más interesante que la cueca chilena. Bueno, sí, cada uno ya tiene Claro, tiene sus, su sí, preferencia, ¿no? sus preferencias. Pero claro, lo importante es que cuando usted se encuentra en este etnoturismo, usted es una asesora, porque todo el mundo le pregunta, ¿y cuándo yo debo consumir el vino tinto? Entonces, usted tiene que explicarle con determinados detalles con qué carnes usarlo y que no debe enfriar, sino probablemente estar al clima. Todo eso tiene Al que ver. clima, sí, exactamente. Por ejemplo, dependiendo la variedad de vino, los vinos rosados, los más claritos, tienen que estar a 10 grados centígrados. Nunca meterlos en Exacto, la refri, por Dios. exacto. Los rosados, No, los exacto. rosados no. Los Ni vinos, añejarlos. exacto, ni añejarlos, Así es. porque pierden, se vuelven vinagre. Sí. Los vinos que son más, en este caso los crianza, tienen que estar a una temperatura de los 17 grados, ¿sí? Y en una posición que permita el movimiento de las propiedades también del vino, porque si lo dejamos estático, todo se queda en la base de la botella. Entonces, por Claro. eso es lo que hay que estar en constante movimiento. Incluso hay algunos, no recuerdo ahora cómo se llama el aparato aquí en Ecuador, donde se posa el vino. Sí, entonces tiene que estar en una posición incluso para que no pierda esas propiedades y tampoco estarlo Claro. manejando de esta manera. Entonces tiene que estar a 17 grados, ¿sí? El vino, en este caso el vino blanco, tiene que estar a los 12. ¿Con qué consumo? Lo que siempre me preguntan, ¿con qué? ¿Y ahora el vino con qué? ¿El rojo con qué? Claro. Con carnes rojas, por lo Rojas. general, pero también puede ser con carne de cerdo. Personas dicen que no, ¿por qué? Sí, puede ser con Carne carne de roja. cerdo. Estuve leyendo Y al últimamente, clima, ¿no y es al cierto? Y al clima, clima. y El al tinto es clima, al clima. exactamente, es al Ajá. clima. El vino blanco, ¿por qué no servirnos un vino blanco con un ceviche en vez que con una cerveza? O sea, son cosas que también lo he puesto a la palestra. Hay una tesis de una muchacha de la San Francisco que ella hace vinos de aquí del Ecuador, de dos hemisferios, y lo enlaza con comida tradicional ecuatoriana. Qué bueno, Es qué muy bueno. interesante, ¿Ya? sí. Entonces, por ejemplo, ella habla de un hornado. ¿Ya? El hornado con un vino tinto de dos hemisferios. Buenazo. Entonces, Riquísimo. es muy interesante, sí, esa Claro. investigación también. Porque añejo no es lo mismo que viejo. ¿No? Ese es importante, ¿no es cierto? Explíquenos. Es el tiempo de duración que ha estado en este caso de embotellamiento. Entonces, tenemos la diferencia del reserva con el gran reserva y es el tiempo. En general, es Ya. el tiempo en el que ha estado. Porque el arte está en la madurez, ¿no? Sí. La madurez óptima, encontrar la madurez óptima, porque es que tiene secretos profesionales en el sentido de que, ¿por qué el vino tiene que estar la posición horizontal a la botella? Hasta por el corcho, Exacto, porque el sí. corcho se seca. Entonces, al estar reposado, está el corcho húmedo. Está húmedo, está en ¿Así? movimiento, sí. ¿Sí? Incluso hasta el polvo. Recuerdo un buen amigo español que tenía colección de vinos y él hablaba de limpio mis botellas para que no tengan polvo, el corcho no se empolve. Entonces también, aunque es imposible porque está muy bien sellado con el corcho, Claro. entonces no habría problema, pero Porque en esto juega también los sentidos, o sea, la vista, el todo. gusto, el olfato. Lo que pasa es que si por eso decía, alimentarnos en forma inteligente es un arte. O sea, concentrado en lo que como, con la vista disfrutando, masticando bien, eso se sienta bien. Así, Sí. coma lo que quieras, si coma frijol, chochos, arveja, todo. Pero comer con. Pero si no sé, no, cómo automáticamente como robot no sienta bien. Ingeniera, ha sido interesante conversar con usted, usted es especialista en. Yo pienso que un mensaje final sería escucharle a usted de que en algún momento sí debemos fomentar ese tipo de Sí. alimentación tradicional, nuestra gastronomía tradicional acá, mezclada con los vinos, para disfrutar, por salud, porque tiene propiedades para la salud del vino. Claro, lo podemos hacer. Lo podemos hacer y lo debemos hacer. Sí, debemos cambiar esa mente de que yo voy a beber la comida tradicional con cerveza o con Coca-Cola o con agua. Podemos cambiarlo, ¿sí? Pero es un tema más cultural. El paladar del ecuatoriano no está adaptado, tampoco, ¿no? No estamos acostumbrados a ese sabor astringente que tienen algunos vinos. Entonces, eso también cambiar y empezar a que algunos restaurantes, en vez de ofrecer estas cervezas o esto, ofrezcan vino, sería algo interesante. Porque como lo dije al principio, no va de
clases sociales. El vino lo podemos beber todos y eso Sí. tenemos que fomentarlo. Sí. Con moderación, por supuesto, Sí. porque también tiene su nivel alcohólico, que no pase de 12 grados, ¿no es cierto? Exacto. 12 grados de alcohol y una copita diaria. Para mujeres de 10 a 12 Ajá. grados en este gramos de etanol y para los hombres de 20 a 24. Ya. Esa es la diferencia. Sí, y que nos salga el ecocheck positivo. Exacto. Muchas gracias. Ha sido la ingeniera Denise Ortiz. Ella tiene dos especialidades, dos maestrías, es docente universitaria de aquí de la FACAE. Yo espero conversar con usted sobre sus temas interesantes que tiene y sobre todo dar a conocer a la población y educar a nuestra población de que Sí. el hecho de comer sí es una necesidad, pero comer inteligentemente es salud, inclusive es un arte, pero eso es ese arte que se refleje en nuestra salud, porque somos lo que comemos y Sí. también lo que no comemos. Sí, eso es cierto. Muchas gracias. Este programa se repisa luego en el noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Esperamos el día de mañana. Gracias, ingeniera. Muchas gracias.